pide apoyo del gobierno federal y estatal. El presidente de la Federación de Industriales de la Masa y la Tortilla del estado de Veracruz, por lo que piden mayores beneficios al campo, ya que no se cuenta con una productora de maíz especial para la realización de la tortilla en el estado, y con ello se podría generar una producción estable y constante de este alimento primordial para la ciudadanía, además de poder contar con una reserva para que se tenga en caso de emergencia o que suceda alguna situación. Debido a esto, se tiene que transportar el maíz del estado de Sinaloa o es importado de algún otro lugar, ya que el estado no es autosuficiente en materia alimentaria. Que tienen que hacer un plan estratégico para poder tener lo que es la materia prima suficiente para que este tenga un precio estable. Tienen que implantar una estrategia como tener sobre todo invertir en el campo y que saquen el maíz, que es especial para lo que es la tortilla, porque hay diferentes tipos de maíz para ganado. Enfocándolo a eso y teniendo de alguna manera también una reserva. Si se hacen esas dos cosas, incluso para lo que es tener una siembra, pues se podría hacer lo que se hacía antes la CONASUPO, la desaparecida CONASUPO, que ya de alguna manera hacían acuerdos con los campesinos y ya tenían una producción estable de lo que es el maíz. Definitivo, pero no para tortilla. El maíz que se utiliza más para la tortilla viene de Sinaloa y otra parte es de importación. Definitivo, no somos suficientes en materia alimentaria en lo que es en materia de lo que es el maíz. No somos autosuficientes, entonces sí tenemos que importar. Cabe resaltar que el precio de la tortilla se ha mantenido entre los 14 y 16 pesos, ya que a algunos productores les ha pegado la cuesta de enero, teniendo la necesidad de disminuir un poco el precio para poder mantener una constante producción. Pues ahorita se ha mantenido estable de lo que dijimos, incluso habíamos comentado en algunos días anteriores que se había puesto a la baja por la desesperación de algunos industriales en el sentido de que la cuesta de enero les pegó, en desesperación bajaron un poquito el precio, se está recuperando nuevamente a su nivel normal, pero sí no les pegó muy feo lo que es enero, se empieza a recuperar ahorita apenas las ventas. Oscila entre 14 y 16 pesos. Estamos trabajando, estamos empezando a hacer acuerdos con los industriales, porque una de las cosas que volvemos a repetir a pegado es que bajaron el precio muy abajo, muy por debajo de su lo que es su utilidad. Lógicamente estaban saliendo muy parejitos y afortunadamente de alguna manera las tortillerías son familiares, entonces reciben su sueldo, pero ya no tienen ganancia como negocio. Entonces ya ahorita como que se empieza a recuperar un poquito la venta y eso ya está haciendo que también se vuelva a su nivel los precios. Para TVS Noticias, tvsureste.com.